¿verdad pensaban llegar al cañón de Autilla a pie a esta hora? Sí, mister. Más bien gracias por jalarnos. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, como les decía, si van por ahí a esta hora sería como perder el tiempo. La mejor forma de disfrutar el cañón es como al mediodía, es un espectáculo. Sí, pero bueno, ya no queremos incomodarlo más. Sí, Ali y yo ya podemos desde aquí solo, aunque ya es algo tarde. ¿Pero tienen carpa? La verdad no, pero seguro que en el camino encontramos algo, algún motel u hostal. Sí, no te preocupes, Gustavo, esta vez vinimos más a la aventura. Aparte que resulta un poco incómodo dormir en carpa. Bueno, al menos para mí. Chicos, Santa Eulalia es espectacular, pero si van por ahí sin un lugar donde descansar y encima les cae la noche, no van a ver ni dónde pisan, ¡Ah, la mierda! Tienes razón, no podemos seguir caminando sin tener un lugar en donde quedarnos. Nos fregó todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, tranquilo. Yo aquí en mi casa solo estamos Rebeca y yo. ¿Por qué no se queda? Y temprano en la mañana, si ustedes gustan, se van. ¿Qué les parece? Ya. Perfecto. Pero solo esta noche, Gustavo. No queremos incomodarte. Tranquilo, muchacho. Solo esta noche. Vamos. Ya. Vamos, chicos. Bien. Ahora ustedes son mis invitados. ¿Eh? ¡Wow, Gustavo! Tienes una señora a casa. Sí, es increíble. Del tamaño de mi instituto, creo. Bueno, sí, es un poco paradójico, ¿no? Es una casa de campo con algunas comodidades de la ciudad. Hasta parece La Molina. La van a pasar bien. Hay piscina, hay un sauna para que boten el estrés, una zona de parrillas con carne de primera. ¿Le gustan los juegos? Sí, claro. Bueno, también hay sala de juegos. ¿Aquí, acá? Sí. Les voy a mostrar la casa. Vengan por acá. Ok. Ahí está la piscina. Grande como para ustedes. Mi comedor. ¿Te gusta? Sí, está buenazo. Y la sala de juegos. ¿Y mi esposita? ¡Rebeca! ¡Rebequita! Ahí está, mi amor. Mi amor, por favor. Chicos, ella es Rebequita. Mi esposita. Rebeca, Alejandro, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Casi se mueren de frío. Y van a quedar como chupetes en la carretera. Ay, no, pobres. Deben estar cansadísimos y muriéndose de sed. ¿Les ofrezco algo para tomar? No sé, un refresco, una cerveza. No se moleste, señora. Ah, bueno, yo quiero una cerveza, ¿eh? Yo sí tengo sed, Ale. Una cervecita helada, porfa. Bueno. Ya. Para mí también una cervecita, señor. Gracias. Ok, muy bien. A ver, denme sus mochilas. Lo voy a llevar al cuarto de visita. Ya regreso. Ya. Chicos, ¿pero qué hacen ahí? Por favor, siéntense. Están en su casa. Gracias, Rebeca. Gracias. Siéntense, por favor. ¿Y chicos, qué tal? ¿Probaron la cerveza? Sí. Oye, qué linda cámara. Es un 50, ¿verdad? Sí, claro. ¿La despiertan? ¿Saben lo que me gusta de 50 milímetros? Es un lente fijo. Es el que guarda mayor similitud con el campo visual humano. ¿Quieres tomar de cerca? Pues te acercas. Justo como tus ojos y los míos. Definitivamente el 50 milímetros. No hay nadie como él. Es increíble. Sí, el chiste me costó 150 lucas en la cachina. Estaba de buen estado. Siempre me tomo en serio la fotografía. Una mirada de un retrato me dice tantas cosas. El lente es como la extensión de tu mirada, pero más precisa. Y con mayor rango de control. Y bueno, chicos, cuénteme, ¿qué hacen por aquí, en Santa Eulalia? Bueno, estamos yendo al cañón de Autilla para flotear la caída del agua y aprovechando que es el cumpleaños de este. Ay, no digas. ¿Sí?
¿Cómo? ¿Y no dijeron nada? ¡Ay! ¡Feliz día, pues! Gracias. ¡Feliz día! Bueno, espero que les guste Presto de Vivaldi. No es mi música favorita, pero gracias, Rebeca. Bueno, como les decía anteriormente, realmente el 50 milímetros es fascinante. ¿Le gusta el cine? Claro, por supuesto, por supuesto. La semana pasada fui a ver esta película... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Sebas? Era... Los Cuidadores de la Galaxia. Sí, sí, así se llamaba. Esa de ahí. Me refiero a cine de verdad, chicos. De autor. No. ¿Le suena El Hombre de la Cámara? No, no. ¿De Berto? No. Bueno, son relativamente jóvenes. Es que me fascina el símil que hace de los ojos con los lentes de la cámara. Las pestañas como persianas. Es increíble. Increíble. Llegó el pisco. Oh, sí, sí, claro, mi amor. Gracias. A ver, una copita. Aquí. Gracias. Voy sirviendo. Ay. Espero que mi esposito no los esté aburriendo con sus temas, ¿ah? No, para nada. Aquí el señor Gustavo, con la seguridad que lo dice, se nota que sabe de lo que está hablando. Ve, mi amor. Gracias. Por fin encontré un hombre que aprecia mis comentarios. Bueno. Muchacho, te voy a adoptar, ¿eh? ¿Antes era fotógrafo? Bueno, en realidad mi profesión es que soy médico. Sin embargo, soy un gran aficionado a la fotografía y al cine. Justamente así nos conocimos en la universidad. Yo había organizado un concierto de música clásica con unos compañeros y Gustavo era el encargado de tomar las fotos. Él y su bendito club de fotografía. Después de revelar las fotos, me vio en una de ellas y dijo, ay, yo quiero conocer a esa chica. Y comenzó a buscarme a diestra y siniestra, hasta que me encontró. Y aquí estamos. ¡Manja! Un médico fotógrafo. ¡Qué alucinante! Entonces, Rebeca, ¿usted se dedica a la música? No, somos colegas. Pero tenemos hobbies muy distantes de nuestras profesiones. Bueno, el ser humano es complejo, ¿no? Pues sí, bueno, tan complejo que nuestra mente, nuestra relación es como una película de cine. Captamos momentos geniales, fabulosos, increíbles. Y después, si no nos gustan, los eliminamos definitivamente, ¿no? Se te salió lo poeta, Gustavo. Creo que le está afectando el trago. Ay, no te preocupes. ¿Está bueno el trago? Sí, claro, por supuesto. Disculpe, ¿me prestan el baño? Sí, claro, cómo no. Cruza la puerta, al fondo a la derecha. Gracias, un momento. Disculpe, me confundí. ¿Hoy vas a salir otra vez?